push me back. Binging in my sentimental mind. Hola familia, bienvenidos al video de hoy. Hay un mito en las profundidades de YouTube que dice que a mí en todos los videos, me veo flaco así, en todos los videos me pasa algo con la lluvia y no era la excepción. Nos mojamos en el aguacero, acá estamos con nuestro invitado en especial del día de hoy, estudiante, bueno, ahorita se los voy a presentar, se los voy a dejar como misterio para que vengan ahorita, ¿verdad? Una persona especial que nos invitó a pasar nuestro primer atardecer en libertad en uno de los lugares más maravillosos de La Habana desde el punto de vista de arquitectura. La semana pasada nos sumergimos en las preciosas aguas del Camilo, hoy nadamos en el pavimento del Vedado. Estamos en 27O, un edificio maravilloso, como ya se dieron cuenta, en lo poquito que les dejé ver en el intro, es maravilloso. Edificio de escritores famosos, hay una gota de agua, no sé si se ve. Sí, mírala ahí. No sé, ya, me petó. YouTube es circunstancial. Cada día se mezclan más los en vivos con los vlogs. ¿No se han dado cuenta de eso? Es como que va sucediendo. Estamos en 27O, como les decía, un edificio de los 50, una cosa espectacular que se van a quedar anonadados. Paisajes interiores arquitectónicos. ¿Eso existe? Existe, paisajes interiores. Me lo inventé y si no, lo voy a patentar mañana. Sí. Estamos... Yo creo que en Centro Habana, Habana Vieja, en las mejores vistas 360 de todo esto. Miren esto, disfruten suavemente. Almejeira, si me caigo. Iglesia, Habana Libre. Nosotros. Nosotros, que somos los mejores. Y el Nacional, el Malecón, el Mar, el Morro. Esto es fuera de liga. Esa iglesia que ven ahí, que tiene una historia que cuando se la cuente, a mí me la contó nuestro historiador todavía. Y me quedé en plan de ¡what! Y la cantidad de veces que la había visto y no me la sabía. Estamos en la azotea, hoy vamos a comenzar. Siempre vamos subiendo con el dron, hoy vamos bajando con los pies. Va a ser difícil volar hoy porque está lloviendo y ustedes no compran dron. Sí, ¿no? Miren esto, estamos en lo más alto, un poco peligroso, pero todo vale la pena. El kick de estos videos está en la experiencia. Y hoy creo que va a ser una experiencia interesante. Mantente ahí enganchado, dale like, comenta desde ya, Eri me encanta, y cuando se acabe, di, Eri, confirmo que me encanta. Yo me autopromoción. Nada, familia, bienvenidos al video de hoy, y no se mojen el aguacero, que eso da catarro y no se pueden mojar. Nos vemos por allá abajo, vamos para casa de nuestro anfitrión. Nadie me vaya a decir en el video que tengo el pullover churroso. Ya me subí por ahí y miren esto, ¿no? Hoy es un video de diversión. Si me caigo, esa es la ventaja. Wow, miren esto, familia. Qué cosa más curiosa. No sé, dime si en tu país del mundo que estás viendo esto se ve todas estas conexiones de agua. Esto es una azotea en La Habana. Ya hemos ido en los en vivo. Pero miren cómo... Son maravillas de la ingeniería hidráulica. Miren esto. Es para hacerle una foto. Así más o menos funciona normalmente una azotea cubana. Todo esto es movido por un motor. Todo esto es movido por un motor que lleva el agua desde la... Yo. Sí mismo te rompo la azotea. Todo esto lleva el agua desde la cisterna hasta todos estos tanques. También tienen las líneas de teléfono. Bueno, aquí está nuestro maravilloso Texas establecido. ¿Pero por dónde van a bajar esto? No te lo pierdas. Tienes que bajarlo conmigo. Espérate, dale, espérate. Tírate, tírate. Abi, aquí está el cajón. Dale, tranquilo, súbete arriba el cajón. Abi, que esto no aguanta. Abuelo, nomás, güey. Abuelo, nomás, vamos a bajarlo por aquí. Es importante no caerse. Sí. Lo estoy haciendo, pero bueno, no te confíes. Cuidado con la cámara y no patine para allá. Ahí estamos haciendo todo lo mismo, Ponte, cuidado, te vas para atrás. Cuidado. Y la viola ahí, ponte por adelante. Ahí, déjalo bajar. Ahora sí.
Acá estamos con los palomeros de la zona, los dueños acá arriba de los cielos. Y sé que muchos de ustedes se preguntan qué es el palomero, por qué es tan popular en Cuba y qué mejor que hablar que los especialistas, ¿no? Bueno, palomero es un hobby que mayormente aquí muchos jóvenes siempre han practicado y de verdad que se disfruta bastante. Es el amor hacia las palomas de conquista y se pasa bien los ratos aquí en la azotea. Después del trabajo uno viene y la pasa lo más bien. Exactamente, yo cuando muchacho criaba paloma igual, inclusive llegué casi, no lo logré, pertenecer a la sociedad colombófica, ¿no? Sí. Colombófica, pero pedían más papeles que no sé qué. Sí, bueno, ahora es por hobby, ahora cada cual tiene su palomar y lo disfruta bastante. Y su entretenimiento. Y lo arman ahí. Hay que hacer maravillas de la construcción. Siguen las maravillas de la ingeniería en el video. Así mismo. Bueno, encantado, caballero. Nos vemos. Dale. Cuídese. Bien. Coronavirus. Permiso. 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 Eri, ¿tú te mojaste? No, se empapó el cielo. Te estábamos esperando para tomar café. ¿Esto es mío? Sí. ¿Cómo? Cafecito, aguántame aquí. ¿Vamos a sentarnos ahí? Vamos para acá. Esto parece que es preparado, pero no. Pero no. Eso es lo que me encanta. Qué rico. Ah, no, espérate, estamos en un video en YouTube. A ver, familia, como les decía, estamos en un edificio icónico de los 50. Firma, mamá, ¿eh? ¿Me veo yo? Claro, Eri. Gracias. De los 50, pero yo hoy no soy el especialista. De hecho, pocas veces lo soy. Yo soy el explorador. Acá tenemos el que vive, el que lo vive, el que lo conoce. Que conoce las entrañas del monstruo. El que vive dentro del organismo. ¿Qué me puedes contar a ver de...? A ver, este edificio se construyó en los 50. Cuando vean, o bueno, ya lo vieron, ¿no? Yo lo puse al principio. Lo pusiste al principio. Tiene influencias en la construcción del edificio de la Bauhaus, de la escuela alemana. Los cristales, los balcones salidos hacia afuera, la estructura. Que en la primera planta lo que está es el lobby y el parqueo del edificio al lado. Y los apartamentos arriba. Este edificio también tiene una cosa especial. Aquí en el quinto piso, en el apartamento 2 del quinto piso, vivió un ícono de la cultura cubana, de la plástica y de la pintura en Cuba. Y aquí vivía Fayá Jamil. Tiene la característica de que estamos, como tú dijiste, en la zona limítrofe entre Vedado y Centro Habana. Es muy cómico porque aquí en el edificio viven muchos extranjeros que viven en Cuba hace muchos años. Y que se han dado a la tarea de querer ser más cubanos que nosotros mismos los cubanos. Sí, claro, viven en el Vedado, pero van a ser cubanos a aprender, a peñasear. El edificio en general es más o menos como la azotea. Muy regado. Muy regado. Los vecinos disfrutan de su tranquilidad, pero disfrutan también de romper la tranquilidad de los demás. Sí, pero algo que me ha llamado la atención es, yo desde mi punto de vista como inquilino de Centro Habana, es que estuvimos haciendo tomas en todo el edificio y no vi casi nadie, era tranquilo, estaba limpio. Sí. O sea, yo creo que es un edificio que se sienta en la frontera acá del Vedado y Centro Habana. Y vamos a adornar de poesía. Sí. Pero que tiene su magia, tiene su magia. Igual me estuve documentando, perdóname que yo te rompa tu diálogo. Me estuve documentando y esto es parte de esa vanguardia que tuvo Cuba en los 50. Mundialmente. Fue la vanguardia la vanguardia cubana que bebió de esta influencia de la Bauhaus americana y fue parte de un grupo de artistas, no solo de arquitectos, sino de artistas, dentro de los que está también Fayá Jamil, del que te hablé, que dispararon la cultura cubana. Vamos a hacer algo, vamos a seguir grabando el edificio, vamos a seguir creando y me cuentas, vamos a donde vives, Fayá Jamil. Fayá Jamil. Es muy cómico porque es cubano. Se nacionalizó cubano, pero no nació en Cuba. Yeah. Nació en Ojo Caliente, en México. Ojo Caliente. Eso es una palabra complicada. Una palabra complicada en Cuba. No, tú eres de Ojo Caliente.
La madre es mexicana y el padre es libanés con ascendencia cubana, por eso el nombre tan extraño. ¿Me dijiste que era esta? Este es el piso donde vivía Fayán a mí, este es el apartamento 52, que hablan bajito por los vecinos. Este es el piso donde vivía Fayán a mí, aquí pasó sus últimos años de vida. Fayán a mí regresó a Cuba en el año 59, porque él se había ido alrededor de los 50, cuando estaban construyendo este edificio, se había ido para París. En París estudió en la Sorbona. Voy a hablar, esto está único, esto nunca se había hecho. Bueno, vamos a hablar a través. Yo recuerdo mucho a esa canción de que canta Mercedes Sosa. Con tantos palos que te dio la vida. Bueno, yo no sé cantar, pero me entienden. Y esa es una persona, o sea, Fayad Jamil no es una persona, es un ícono que se metió en la cultura cubana. Sin ser cubano, sin haber nacido en Cuba. Sin haber nacido en Cuba. Después se apropió de la nacionalidad cubana, pero sin haber nacido en Cuba. Me parece espectacular que hoy en día, o sea, él murió en el 88. Y yo nací en el 87. Y yo me sé sus poemas. O sea, y estamos donde pasó muchos años de su vida, en esa puertecita. ¿No se han dado cuenta que el video de hoy parece que estamos en un lugar así como Inglaterra, como esos países que siempre está lloviendo, que está negro? Hoy ha sido un día singular, están pasando cosas especiales en el mundo. De hecho, de eso le quiero hablar un poco al final, acerca del clima, acerca de qué podemos hacer, ¿sabes? Tratando de ser positivos. Pero bueno, miren esto. Estamos, primero que nada, miren Centro Habana. Qué hermosa luego de la lluvia. Espectacular. Creo que ha sido un momento único. No es normal verla así mojada. Todos esos techos rojos. Y en específico quería hablarles de esa iglesia que ven ahí. La iglesia del Carmen, que representa el barrio de Cayo Hueso. Y me acaba de hacer una historia nuestro historiador, que me quedé en plan de ¿what? Y yo soy de aquí, o sea. Es más, cuéntasela a la gente. A ver, la iglesia que preside el barrio de Cayo Hueso, como ya les dijo Eric, que se llama Cayo Hueso, apuntando porque lo construyeron los tabaqueros que trabajaban en Cayo Hueso antes de la lucha de los mambises. Cuando vienen para acá, fundan su barrio, tienen su iglesia hecha, pero no tenía virgen. Hacen la estatua de la virgen para ponerla encima del campanario, pero nunca tomaron las medidas del campanario para subirla por dentro. Y cuando llegan, se dan cuenta de que el brazo de la virgen, ese que se ve del lado de acá, más o menos. Más o menos. El brazo de la Virgen no cabía por dentro del campanario para subirla. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que picarle el brazo a la Virgen, subirla por dentro del campanario, ponerla arriba, y ya cuando estaba colocada, subir y soldar el brazo. Esto quedó, pero con todo este jaleo que se formó porque no cabía la Virgen, no se dieron cuenta que, como ven, la pusieron de espaldas al barrio. La Virgen está de espaldas al barrio que preside. Cuando llegaron los feligreses el domingo, empezaron a protestar con el cura, discúlpenme por el nombre del cura, no lo recuerdo. Y el cura muy inteligentemente les explicó que la Virgen estaba puesta así, no porque le estaba dando la espalda a sus feligreses ni a las personas del barrio que ella representaba. Les explicó que la Virgen lo que estaba era de frente, cuidándolos y guiándolos de todo lo que les iba a poder venir. Y ahí tienen a la Virgen. Me encanta.
guiando a Me encanta. Cuando yo escuché esa historia del cura creativo, le vamos a llamar de San Creativo de la Panza. Todo esto, por supuesto, sin querer. Claro. Apreciar al cura. Pero es muy inteligente. Tuvo la luz de crear y ahora es la iglesia que representa. Representa. No que vigila a Cayo Hueso. No. Que representa. Eso está espectacular. Creo que hoy, caballero, ya vamos. ¿Se dan cuenta cómo van la historia de los palomeros? Me encanta cómo los videos de YouTube tienen vida propia. Tienen vida propia. Yo se lo decía a él. Él se mueve en un sector más programado porque él es creador de cine, artista. Yo soy más, tú sabes, a lo loco. Pero yo le decía, un video de YouTube tiene vida propia. Y estamos, y empieza a llover. Y de repente los palomeros. Se puso a ayudar al palomero a bajar la tabla. Tremenda locura. Luego Me encanta. Inclusive yo llegué aquí porque ustedes saben que yo tengo la costumbre que trato de no saber tanto para descubrir junto con ustedes. Y me he muerto con el cuento de la iglesia. Me morí. Ese cura le tengo que hacer yo un estudio porque ese tipo está escapado. Tiene que tener otras genialidades. Tiene que tener otra. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a firmar un poco las vistas. Me encanta esto mojadito así. Con el color que tiene la tarde. Y ya vamos que para. No es el habitual. Exacto. Estamos en Havana. No estamos en La Habana, estamos en Havana, Cuba. En English. Y nada. Y luego vamos al final del video. No te vayas. Vamos a conversar un poquito. Vamos, por supuesto, porque yo creo que hoy el plato fuerte, por lo menos para mí, ustedes saben, yo voy a apoyar el brazo aquí. Lo siento. Estoy apoyándome en el tanque de agua. Porque ya no podía más. Para más de una cosa sirven las maravillas. ¿Se dan cuenta? Esto es un tanque trípode. Un tripotanque. un tripotanque. Y vamos a disfrutar juntos, que hace rato en un video no disfrutábamos, de un atardecer en La Habana, mojado. Pero atardecer. Bueno, pero tú vives aquí, ya te ves caro. Tú todos los días guarachea. Yo vivo dentro de una casa ahí encerrado. Así que dale, seguimos, familia. Ya le diste like al video. Binging in my sentimental mind. Realmente fue un video especial, realmente fue una experiencia maravillosa visitar uno de esos castillos antiguos que están llena La Habana, ¿no? De que te encuentras en un lugar, un edificio con tanta historia de repente por la propia forma en que está construida y que se ha alargado en el tiempo La Habana, ¿no? Te encuentras prácticamente un museo de los 50 con esos pasillos maravillosos, con esas historias maravillosas, con esa azotea que visitamos que te enamoraba la vista. Realmente fue un día especial, realmente estamos muy agradecidos, estoy muy agradecido con la persona, con Ernesto, que nos dejó visitar su casa, que nos contó las historias de su edificio, que tuvo el corazón y la bondad de decir, ven, mira este pedacito de Habana donde vivo, enséñaselo a tu canal, a tu gente, a tu familia de YouTube. Y fuimos y lo disfrutamos, pero también parte del video era llegar hasta el atardecer. Evidentemente aquí estamos, no tuvimos atardecer. Y eso cambió todo. Todo el video les estuve diciendo, al final del video les voy a contar un tema, vamos a hablar un tema que siento que es necesario conversar. Y todo cambió. Todo cambió a raíz de que estamos aquí y no hubo atardecer. De repente el cielo se engulló en una lluvia, no sé si ven una toma de un timelapse, una cámara rápida. Que de repente, tendrías que ir suavemente para darte cuenta, pero viene la lluvia así que se va comiendo todos los edificios, el de la parte de Cayo Hueso, de la iglesia del Carmen, y de repente si vas
frame por frame te darás cuenta que se ve mi cabeza, que cojo la cámara y me mando a correr porque esta cámara no es a prueba de agua, porque el clima cambió así. Un video que yo quería que tuviera ese toque de verano, ese atardecer anaranjado que se come La Habana cada atardecer, que es precioso, no lo tuvimos, no lo tuvimos. Y eso cambia completamente el tema que quería hablar. El que quería decirles anteriormente se los guardo para otro video. Son cosas, como saben, que cuando tengo temas que me tocan, lo comparto con ustedes. Trato de compartir honestamente con ustedes los temas que me afligen, que creo que afligen al mundo. Porque tengo una filosofía que en el mundo, donde casi todo es mentira, decir la verdad es una virtud, es un truco de magia, magia real. Y yo siempre les digo la verdad a ustedes. ¿A qué viene todo esto? ¿En qué cambió mi mente? En que de repente digo, pero ¿y esta lluvia? ¿Y esto qué cosa es? Y estábamos en el proceso de transición, pasando cerca, pasando lejos, moviéndose del huracán. En ese momento aún no era huracán, Delta. Un día antes yo había ido al edificio a verlo, a mirar, había hecho unas fotos. Si ves acá en Instagram y vas a ver mi última publicación, te darás cuenta que se veía el Almejeira lleno de neblina. Evidentemente luego veo que no es neblina, que es polvo del Sahara. O por lo menos eso fue lo que logré encontrar en Google de explicación para lo que estaba sucediendo. En punto. Y en fin, el clima está cambiando. Es una locura cómo se están viendo ya los cambios climáticos en Cuba, que es una tierra, que es una isla climatológicamente plana, no sé si ese es el término, pero así la veo yo. Siempre es verano, siempre hay mucho calor, y en invierno dos días con 23 grados, con 24, eso es lo único que cambia, y un poquito, de repente vemos calores nunca vistos, dicen que viene un frío nunca visto, vemos neblina, vemos polvos del Sahara, vemos lluvias inesperadas. El clima está cambiando. Realmente es el momento de que nos unamos. Porque para mí, yo no vivo en Cuba. Yo estoy en Cuba. Para mí, yo vivo en la tierra. Y tú vives donde mismo vivo yo. Son las 4 de la mañana. Llegué, quiero editar este video y subírselo rápido. Porque creo que no puedo perder la oportunidad de lo que está sucediendo. Por eso se me enreda un poco la lengua. Pero creo que era importante llamar la atención y decirte, mira. Mira lo que está sucediendo, mira por tu ventana, mira en el noticiero cómo todo está cambiando, y encuentra la manera de tú hacer la diferencia, porque tú puedes ser el violín de la orquesta, yo la guitarra, ella el bajo, de esa orquesta que toque la sinfonía que va a reparar nuestro planeta. Haz tu poquitico, toca simplemente tu melodía de no dejar la basura en la calle, tu melodía de no verter algo en el mar, de no ir a la playa y dejar plástico, tu melodía de cerrar la llave del agua, tu melodía de ahorrar gas, tu melodía de apagar la luz. Cada uno podemos tener el instrumento que haga la diferencia, que toque la sinfonía final que repare nuestro planeta. Juntos podemos ser esa gran orquesta, y solo juntos lo podemos lograr, porque un bajista solo en la esquina, cabizbajo, no va a arreglar nuestro planeta. Lo digo metafóricamente, espero que me entiendas. Simplemente quería llamar atención cómo este mismo video se afectó por esos cambios tan drásticos que está sufriendo nuestro planeta. Como un país tan plano como Cuba ya está viendo cosas extrañas. No es ser alarmista ni conspiranoico, es un detalle, pero que llamó la atención. Y creo que era el momento de hablar con ustedes de ese tema. Lo hemos hablado en otros videos, pero quiero que te des cuenta que tú puedes cambiarlo, tú sí puedes cambiarlo. No esperes a ver qué hace tu presidente, no esperes a ver qué hace los políticos, qué hace... No, tú puedes cambiarlo si tú te unes con él y conmigo. Juntos podemos traer la diferencia que necesita nuestra tierra. Creo que era lo que tenía que decir, solamente un pequeñito llamado de atención y darte cuenta de lo que está pasando y simplemente hacer la diferencia. Recuerda, en un mundo donde mentir es lo normal, decir la verdad es hacer magia. Hagamos la verdad, digamos la verdad y hagamos la magia de reparar el planeta. Y nada, familia, espero que te haya gustado el video, espero que te hayas sentido bien, que hayas disfrutado, que tu curiosidad de estar dentro de un edificio de Cuba la hayas satisfecho. Hay muchos tipos de edificios solares, edificios como este, y todos vamos a tratar de visitarlos de cierta manera, no te preocupes. Pero aquí estamos, y fue una experiencia increíble, como les dije, venimos de nadar
en las aguas bellas del Mar Caribe, en el reparto Caminos en Fuegos, y hoy nadamos en los interiores y en el pavimento del Vedado, nadando en la frontera con Centroamérica. Y nada, familia, eso es todo por hoy. Espero que te guste el video. Dale like, comenta y dime en los comentarios, ¿qué estás haciendo tú por cambiar lo que está pasando? ¿Cómo haces la diferencia? ¿Cómo interpretas tú tu melodía de la sinfonía que va a arreglar todo? Estoy un poco metafórico, normalmente a esta hora me pongo un poco yo poético, pero nada. Cojo este pedazo que acabo de grabar, lo echo en el video, lo subo y por la mañana vas a tener el video. ¿Ok? Chao, familia, los quiero.